Un saludo y un abrazo para un voleibolista y Nache, miembros de esta bella comunidad. Muchas gracias por su apoyo y su preferencia en mi contenido. Un saludo y un beso en donde lo necesites. No me lo van a creer, pero en mi barrio, que es privado, pero privado de agua, energía eléctrica y de seguridad, jamás, pero jamás he escuchado a alguien decir: "Wey, vamos a jugar pádel" o "¿Viste el World Padel Tour?". Nah, jamás he escuchado a alguien decir eso. Al contrario, siempre escucho a los niños decir tipo, no sé, "¿traes eso?" o "¿traes la M?". No sé qué significa, pero hay estos niños de ahora. Ay, los niños. Los tiempos cambian, ¿sabes? Ahorita hablan en clave. En mis tiempos decíamos lo primero que se nos ocurría. Y pues ya ven, aquí estoy. No. Los tiempos cambian, en verdad. En mis tiempos nos reuníamos para jugar fútbol. Ahora solo se reúnen para fumar marihuana. Pero como buen cristiano, antes de criticar, hablemos un poco de este deporte. Y es que a primera instancia, el pádel es un deporte muy entretenido y accesible. En lo que cabe, si cobras 2,000 pesos semanales, como no sé, unos... ¿qué te gusta? $100 semanales. Dudo que puedas jugar pádel. En verdad, dudo mucho que puedas jugar pádel. Al contrario, mejor salda tu deuda en Coppel y Electra y pues ya vemos si tienes posibilidades de llegar a fin de mes. Y si logras y te sobra un poquillo, pues mejor inviértelo, ¿sabes? Porque pues ya con ello no creo que puedas jugar pádel. No. Y es que si quieres tener acceso al pádel, este se desbloquea cuando comiences a cobrar 30,000 pesos semanales. Sí, o sea, como que 4x2, 120,000 pesos mensuales. Sí, en ese punto ya vas a poder jugar pádel. El pádel se juega en una pista más pequeña que la de tenis, rodeada de paredes. Y eso lo hace interesante porque las paredes son parte del juego. Es decir, puedes usar esos rebotes estratégicos para mantener la pelota en juego. Se juega principalmente en dobles, lo que lo convierte en una actividad social. No necesitas ser un atleta experto para empezar a jugar. No, con que sepas usar una raqueta es más que suficiente. O con el hecho que puedas mover la mano es más que suficiente. Y por eso es que es tan popular, sin mencionar que este tiene un ritmo más fluido y menos frenético que otros deportes de raqueta, lo que permite que personas de distintas edades o niveles lo disfruten de la misma manera. Lo mejor de todo es que, aunque parezca sencillo, tiene su estrategia. Sí, aunque suene difícil de creer, en el pádel se usa el cerebro. No solo se frontea con dinero, también con habilidad, ¿sabes? Tipo, cuando en una partida normal ves a una persona sacar su billetera para mostrar que es mejor, es como que parte del deporte, pero también puedes frontear con habilidad. Esto en lo personal sí me sorprendió, y es que yo pensaría que el pádel fue desarrollado en el primer mundo, en un lugar donde si sales no te balacean. Pero no, algo curioso y algo inesperado de hecho. Aunque mucha gente asocia este deporte con España o Argentina por su popularidad actual, en realidad nació en México. Sí, así de sorprendido quedé. En verdad, nació en México en el año 1969. Fue creado por Enrique Corcuera, un empresario mexicano que sin planearlo dio vida a un nuevo deporte. Sí, el pádel. La historia cuenta que Corcuera, en su casa de Acapulco, sí, casualmente Acapulco, no es como que en las colonias, no sé, colonia 5 de Mayo, colonia Zapata, no, en Acapulco, sí, en Acapulco, construyó una pequeña pista de tenis. Sin embargo, tenía un problema: las pelotas constantemente se salían de la cancha. Con el tiempo comenzó a jugar con una pelota más pequeña y palas de madera, y creó una serie de reglas que combinan el tenis con otros deportes de raqueta. De allí, el pádel comenzó a ganar popularidad. Alfonso de Ocelou, un amigo de Corcuera y empresario español, visitó su casa y quedó fascinado con el juego. Decidió llevar la idea a España, donde construyó las primeras pistas en la Marbella Club. Poco después, la idea se fue expandiendo por Europa, especialmente en España, donde alcanzó su mayor auge. En Argentina, el deporte también despegó, sí. Es muy difícil creer esto, sí, en verdad te lo juro, es difícil, porque pues es un deporte que, como dije, normalmente una persona que roza el salario mínimo y la explotación laboral, dudo mucho que lo pueda jugar, demasiado, dudo mucho. Y es curioso que este se haya creado en un país tercermundista. Bueno, el concepto tercermundista no existe como tal, pero vamos a decir que fue un país tercermundista. En Argentina, el deporte también despegó rápidamente en los años 80, y hoy en día ambos países son verdaderos centros de referencia para el pádel, con torneos profesionales, ligas y miles de aficionados. A lo largo de los años, el pádel ha evolucionado hasta convertirse en un deporte muy popular a nivel mundial, pero siempre manteniendo su esencia como una actividad accesible en lo que cabe, sí. Porque pues digamos que, como ya les dije, no cualquiera puede jugar pádel. No.
no cualquiera. A lo largo de este video, por si no te ha quedado claro, he mencionado que en este deporte no muchas personas pueden acceder, puesto que no es como que en todos lados haya una cancha de pádel, no. Y con esto que acabo de decir, existe un estereotipo referente a este deporte. Pero no solo mencionaré uno, no. Mencionaré los más importantes. De hecho, por si no sabías, el pádel es considerado como el deporte de oficina. Pues hay quienes piensan que el pádel es popular entre los trabajadores de oficina, porque es una forma de ejercicio que no requiere tanto esfuerzo como otros deportes, y que permite mantener relaciones laborales fuera del ambiente de trabajo. Y es que también se dice que el pádel no es tan físicamente exigente como otros deportes de raqueta, como el tenis podría ser, lo que ha generado la percepción de que es más fácil o accesible, especialmente para personas de mayor edad o con menos experiencia deportiva, hasta el punto de que se dice que el pádel solo es para quienes no pueden jugar tenis. Y es que el pádel es visto como una opción para quienes no logran destacar en el tenis. Se cree que es una versión más simple del tenis, lo cual no es necesariamente cierto. Claro, se basó en el tenis, tal vez no es simple, pero pues hay un poquillo de tenis en el pádel. También hay que mencionar que en el pádel se desarrolla su propio conjunto de habilidades. Así como en el tenis hay una habilidad, en el pádel hay otra habilidad, que la cual debes de mejorar, desarrollar, o con el paso del tiempo la vas a ir adquiriendo. Esa es una de las principales diferencias entre estos dos deportes. Bueno, tal vez no son habilidades, no son, pero que hay algo, hay algo. Habilidades no, pero hay algo. Hay algo. Otro estereotipo es que el pádel es un deporte reservado para las clases altas, especialmente en algunos países donde el acceso a instalaciones privadas es limitado y caro. Sí, sumamente caro. Se asocia a veces con personas que van a clubes exclusivos, y es que, como te decía, en mi colonia, la cual la abandonó Jesucristo, es muy poco probable que se pueda practicar este deporte, pues digamos que pues hace falta algo que motive a practicarlo. Tal vez la única motivación sería pues para robar, pues todo lo que van a ir, no es como que van a ir caminando o en bicicleta o en monopatín o en patineta, no, van a ir en sus propios autos. Y pues el pádel es un deporte caro. Algo sí te voy a decir, el pádel es un deporte caro. Otro punto a mencionar es que se dice que el pádel es un deporte que está de moda y que muchas personas lo practican. Es más por el mame que por verdadero amor, ¿sabes? Tipo, es más por el mame porque, ay no, pues ya juego pádel. Y pues sí, está bien que juegues pádel, a mí qué me importa, ¿verdad? Yo juego, no sé, fuchi, voy al gimnasio del barrio, todo tranca, tranca palanca. Pero pues hay gente que lo juega por moda, hay otra gente que no le alcanza como yo y pues no lo juega y ni sabía de su existencia. Este estereotipo señala que se juega solo porque todos lo están haciendo. Y es que a pesar de su creciente popularidad, el hecho de que el pádel no sea un deporte olímpico refuerza la idea de que no tiene el mismo prestigio que otros deportes a nivel internacional, dando más hincapié a que este puede que sea un deporte por moda. Un deporte que muy seguramente no va a durar mucho, no lo sé. En lo personal, el pádel se me hace un deporte interesante y llamativo. Más no obstante, como que mi tez de piel es color canasta básica, digamos que no tengo experiencia dentro de este deporte. Pues en mi colonia lo máximo que llegamos a tener, no sé, es una tiendita y el gimnasio del barrio. Es lo único bueno que tenemos, la verdad. De ahí en fuera, no hay mucho. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerden, persigan sus sueños, busquen sus objetivos, cumplan sus metas, no le hagan daño a nadie, ni mucho menos a sí mismos, y sé feliz a tu manera.